Hello, hello, good evening, guys. Hello, good evening. Hello, how are you? Fine. Hello. Good day. You can see me. Camera, give me a moment, okay? Well, how are you guys? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo han estado? Good. Good, good or not good? Good, teacher. Okay, great. Good. Acabo de escuchar una notificación, guys. Eso quiere decir que alguien está teniendo problemas para entrar. Y me dijo que me llamo Ruth. Vamos a ver. Sí, solamente voy a poner los headset, guys, en ese store, ¿ok? Ay, no. Qué calor, guys. Let's see. Okay, no. No, miren, me voy a dejar de llamar. Bueno, hola, ¿me escuchas? Pero, ¿será que me puedo llamar Noemi? Hello, hello, teacher. Hello, hello, guys, ¿me ven? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Yes. ¿Qué tal? Yes, teacher. How are you guys? ¿Todo bien? Ahora hey, venimos fine. Con Rosa de rojo porque ya huele a Navidad. Ve. Ay, todos, miren, Nelson también. Guys. Hello, teacher. Guys, miren, I have an idea, tengo una idea ahorita que la quiero implementar con ustedes. Quiero decirles que cada viernes, bueno, realmente van a ser poquitos, pero bueno, algo es algo. Cada viernes vamos a hacer una actividad, ¿ok? Yo sé que vienen de trabajar o algo así, así que ese viernes, o sea, pasado mañana, va a ser un viernes de pijama, ¿ok? So, todos tienen que venir vestidos de pijama, o sea, con la pijama. Ustedes llegan a su casa y se ponen su pijama y ya. Y empiezan pijama su clase. Sexy. Pero así, ¿y si que duermo sin camisa? Teacher, ¿y los que no usan pijama? Ajá. Ey, no, no sean así. Yes, póngase un, póngase la, póngase la colcha. Mucho calor. Naked. Huela. No, that's not allowed. Okay, guys. So, ¿estamos listos? Are we ready? Should I go through the attendance list, guys? ¿Pasamos la attendance list? Yes. Otro rato les voy a seguir mencionando de eso, cuando ya estén la mayoría, ¿ok? Pero mañana, guys, pajamas day, ¿ok? Okay, teacher, I don't wear pajamas. I don't wear. Excelente, se lo vamos a poner en la pijama mañana.
Friday, dijo el viernes. Okay, let's see. Okay, guys, please turn on the camera so we can go through the attendance list, and thank you very much, okay? Sorry. Okay, let's start. Quiero ver cuántos estamos acá, guys. Okay. Okay, Ana Elida López Hernández. Hello, teacher, present. Thank you. Seila Edelina Guzmán Bermúdez. Seila Edelina Guzmán Bermúdez. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Hola, teacher, aquí estoy. Se me olvidó que tenía que decir. Cristian José López Pérez. Present. Francisco Eduardo Larín Pineda. Present. Isaías Onán Vázquez Rodríguez. Isaías Onán Vázquez Rodríguez. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present, teacher. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Present. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Present, teacher. Jaime Antonio Velar Cortés. Present, teacher. Jonathan Manuel Martínez Valladares. José Mauricio García Hernández. José Mauricio García Hernández. José Nelson Ruiz Moreno. Present, teacher. Linda Magali García Montoya. Marcos Antonio Melgar Pérez. Marcos. Milton Hernández Sola. Present, teacher. Thank you. Rosa Arely Andrade Escobar. Rosa Arely Andrade Escobar. Rosa. Silvia Emerita Luna Barrera. Presente. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Okay, thank you very much. Okay, guys, so let's start with the class, all right? So let's see. Solamente quiero verificar. Today is 17, November the 17th. Oh, se va a quedar conmigo José Nelson Ruiz Moreno today, okay? Ahora vamos a tener una entrevista. Challenge, teacher. Okay, great.
Okay, let me start sharing this cream, okay? Let's see. Guys, we will continue working in the previous practice, yesterday's practice, okay? Vamos a seguir practicando lo de ayer y luego vamos a pasar al tema del día de ahora, okay? Guys, miren, I do apologize, pero créanme que no sé qué le está pasando a mi computadora. Qué ratos estoy tratando de abrir un documento y no lo puedo abrir. Igual cuando estaba tratando de acceder a la attendance list, pasé como 2 minutos que no abría ni nada. So I don't know what's going on, no sé qué está pasando. Si estuviera el antivirus. Si estuviera más acá, sí, 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 sí. Ajá, niña Maggie, usted la tengo descansando, no esté poniendo atención. Le extrañamos mucho, Maggie. Pero no quiero que se esté forzando, ¿ok? Y saben que hablar de Maggie iba a decirles, iba, que si Maggie nos estuviera escuchando ahorita y estuviera acá al 100, ya me hubiera dicho, teacher, haga esto, teacher, haga lo otro. Cuando le estoy hablando de mi computadora, ¿verdad? Pero creo que ya, miren. Ok, ya caminó el hámster. Ok. Dios mío. Ok. Me avisan cuando lo vean, please. Hello, hello. Okay. Sí, se ve. Se ve, teacher. Okay. Great. So, guys, this is the class number 12. Okay. And we will talk about simple present versus present continuous. But before talking about this, let's continue reviewing yesterday's topic. Okay? Vamos a hacer un review del día de ayer. Okay? Y vamos a continuar hablando del present continuous. So, guys, I have a question for you. Who wants to help me what is the present continuous? ¿Qué me quiere decir cuál es el presente continuous enfocado en future events? ¿Cómo lo utilizamos? A ver, ¿cuáles son los usos del present continuous? The structure, the verb is with ing. Okay, the structure, the verb is with ing. What else? When I use in the future event, I want to sure about the event. I want to sure make this event. Okay. Oh my God. Okay, great. You are sure that you are making these events. Perfect. Está más que seguro de que usted va a hacer esos eventos. Good job. So, hay antecedentes, ¿verdad? Que usted va a hacer ese evento. ¿Sí? Como por ejemplo, ¿qué antecedente, guys? A ver, quiero además de Cristian participando los demás. Por ejemplo, la agenda de la semana. Ajá. O eventos. En esa agenda de la semana usted ya tiene el, ajá, exacto, eventos programados. Muy bien. Muy, muy bien. Okay, so let's see.
¿Cuál es la estructura, además del ING que dijo Cristian, cuál es la estructura que nosotros tenemos para este tiempo, guys? Subject, verb to be. Subject, verb to be. Ok. ¿Qué más, guys? What else? ING form. Ajá, subject, verb to be, ing form, perfect. Guys, do we have, ajá, en complement, very good. Guys, ¿qué tipo de complementos utilizamos para el present continuous? Lo de tiempo, ¿no? Sí. Ajá. Celina. Son, ay, es que se me olvidan el cuadrito, los que estuvimos viendo anteriormente. Los de tiempo, ajá. Que son de tiempo. Esos, que no me acuerdo cómo se llaman. Expresiones, right? Ajá. Time expressions, Celina. So, okay. Yeah. Se llaman time expressions, ¿verdad? Tenemos esos time expressions. ¿Me pueden dar ejemplos de los time expressions que ocupamos para future events? No. Always. Generally. Often. Never. Para future events, ¿se acuerdan? Ahorita, recuérdense que ahorita ya no vamos a hablar, guys, de present simple. Ya no vamos a hablar del presente simple anymore, ¿ok? Ya tuvimos enough practice del present simple. Vamos a hablar del presente continuous as a future, ¿sí? Next week. Next week. Next year, very good. Next year, next week. Next year. Tomorrow. Ok, tomorrow. What else? Next year, next month. Great. So, ese tipo de time expression, guys, con eso diferenciamos entre el presente continuous, el cual pasa ahorita, y entre el futuro, el future events. Ya vamos a aprender más del present continuous today. I bring more details about present continuous because we need to compare. We need to compare the simple present versus present continuous. Por eso ustedes tienen que saber la mayoría de cosas del presente continuous en esa clase. ¿Ok? Pero quiero que quede claro que for future events, we have time expressions which are very important. ¿Ok? So guys, let's see. Yesterday, you gave it to me a lot of examples with affirmative sentences. Could you please give me two examples for affirmative sentences? Two examples. Uh-huh. Two examples for affirmative sentences. Cristian, ayúdame a poner todo su nombre, please. A ver, Milton. Milton, Sonia, two examples, dos ejemplos de oraciones afirmativas en presente continuous, please. Yeah, I'm working. I am working tomorrow. I am working tomorrow. Escuché algo que dijeron next week. I am reading reports next week. I am writing reports next week. Right. Very good. Very good. Very good. Good job, guys. Okay, excellent. So we understand already the affirmative statement, ¿verdad? Yeah, we already got it. Let's go with the negative statement. ¿Sí? Vamos a ir al negative statement. And the negative statement, guys, is like the verb to be, but in negative and with ing. ¿Sí? Como cuando decíamos el verb to be in negative. I am not, you are not, she is not. He is not, yes, pero adicional a eso le vamos a agregar el verbo with ing, ¿sí? For example, we have subject, verb to be, plus not, and verb ing.
She isn't flying to London tomorrow. She isn't flying to London tomorrow. ¿Sí? Eso está en contractado, guys. Si lo hacemos de la forma normal, I can say, I'm not, sorry, give me a second. Here, I'm not working late this week, okay? Jaime and Betty are not going to the beach this week. You are not having English at night. Yes? Si ustedes se fijan, guys, solamente se le pone el not. Pero si es de forma contractada, then I say, I'm not. Jaime and Betty aren't. You aren't going English classes. You aren't having, sorry. You aren't having English classes at night. Ustedes saben already de forma contractada, ¿sí? Yes. So, guys, questions about negative form? Questions? Mm-hmm. No, teacher, ninguna. Okay, great. Do me a favor, guys, y mándenme en el chat, please. Send me in the chat un ejemplo in negative form. One example in negative form, okay? Utilizando time expressions también, ¿sí? Cada uno mándeme un ejemplo en negative with ing, como future event, ¿ok? If you have any question, guys, you let me know. Me dejan saber si tienen preguntas de eso, please. Yo le mandé un mensaje directo a Magali y hoy no me puedo salir y ahí le mandé el ejemplo. Tiene apagado el micrófono. En vez de ponerle a ella, póngale a todos. Ahí donde dice mandar a o to. Sería every. Okay, I have Selena, Ana Selena examples. I'm not playing with you. I'm not. Cristian, ahí le faltó algo. I'm not wash my car tomorrow. There's missing something very important. I'm not writing the report next week. Very good, Maggie. Ese es el de Selena. Ese es el de Selena. Sorry. Sorry, I forget the ing. The most important thing. Sorry. Okay, I'm not having fun tomorrow. Okay, José, they are not from El Salvador. Ajá, Nelson. Ahí acuérdese que la ing hace falta porque el que usted me escribió es un verb to be. El que usted me escribió, Nelson, es un verb to be. So, tiene que mandármelo con el ing. Tiene que ir un verbo adicional, ¿ok? Ahorita la corrido. Arely, we are not playing soccer. Ok, Arely, póngame un time expression. Ok, para yo saber si usted me está diciendo que usted no está jugando ahorita fútbol o que usted no va a jugar fútbol en un futuro. ¿Sí? Y ahí la gran diferencia, guys. Siempre el time expression es muy importante. O sea que hay que definir, ya sea que va a ser si es hoy
mañana, pasado. Exacto. Pero hay que ser explícito. Ajá, porque si no, ustedes me están diciendo una oración ahorita, que ahorita está pasando. Ok, vamos a leer los demás, guys. Solamente, let's see. Ok, Isaías, I'm not traveling next month. Very good. Jaime, I'm not going at the supermarket in the morning. I'm not going to the supermarket. I'm not going to the supermarket in the morning. She isn't working tomorrow. Very good. Rosa, I'm not playing soccer. Rosa, tiene que ponerle una time expression. Como tomorrow, next week, next Monday, etc. I'm not working next week. Very good, Analida. Silvia, I'm not going to the movies tomorrow. I'm not going to work on December. Jacqueline. El segundo verbo, I'm not going to, es el otro verbo sería en base form, ¿ok? En la forma base sería, I am not going to work on December. Sonia, she isn't flying to Mexico tomorrow. Very good. I'm a student for tomorrow exam. I am studying, Nelson, acuérdese del ING, ¿ok? I am studying. I am studying for tomorrow exams, ¿ok? Excelente, teacher. Very good. Silvia, I'm not going, Silvia, I am not going to the church in the morning, ¿sí? Yvonne, I'm not going, le faltó la G al going to the gym on Sundays, very good. En ese caso, quítele la S al Sundays, para que no se escuche más como una rutina. Solamente, I am not going to the gym on Sunday. Que sería este domingo. No va a ir al gimnasio. Ajá. I'm not having meeting tomorrow. Very good. I am not going to the supermarket in the morning. I am not. Ahí Mauricio le faltó el verb to be. ¿Ok? No se les olvide el verbo to be. Mauricio, I am not going to drink coffee every time. ¿Sí? Guys, algo que acabo de ver acá. Algo que acabo de ver acá, guys, es lo siguiente.
Fíjese que no quiero que se me confundan. Hay otro tipo de tense, de tiempo, que es el I am going to. ¿Ok? Please pongan atención. I am going to es otro verbo. Porque ese I am going to va seguido de otro verbo adicional. I am going to go. I am going to work. I am going to jump, etc. Ese verbo no lo vamos a ocupar, ¿ok? Para el present continuous, guys, lo que ustedes van a hacer es decirlo de una vez. Por ejemplo, si ustedes quieren decir, no voy a ir a trabajar, tiene que decir, I am not working, sin meterle el going, ¿sí? Porque entonces ya están hablando de esta otra estructura, ¿sí? No sé si eso está entendible, guys. Si decimos, I am not working, ok. I am not jumping. O si quieren decir, no están yendo. I am not going to the beach. Ok. Guys, ¿eso quedó claro ahorita? Is that clear? Okay. Sure. Seguro, necesito que me hagan preguntas, guys. Que no se queden con ninguna duda. ¿Están seguros? I only use for only future. ¿Cómo el going to? Bueno, for example, I going to is only for attempts in future. It's not present continuous. Ese es otro tiempo, exacto. It's not present continuous. Pero también es futuro, pero no los quiero ahorita como mezclar en eso, ¿verdad? Solamente keep on mind, guys. Manténganse en la mente que solamente van a poner un verbo, ¿ok? I am not jumping, I am not working, I am not going to the beach, and that's it. ¿Está eso claro, guys? Teacher. En el caso de I am not going to the beach, sorry, Marcos, no había visto su mensaje. Yes, José Mauricio. En el caso de I am not going to the beach, está el to que separa el verbo con otro verbo, pero no habría problema siempre con el de. T-H-E. No. Lo que pasa o es se toma que como acá, verbo es. No, este to no está separando como verbo, ¿verdad? Perdón, no está separando a dos verbos, sino que acá el complemento, acuérdense, este es el complemento nada más. I am not going to the beach. No estoy yendo a la playa, ¿verdad? To the beach. Entonces, por eso se utiliza la partícula to, guys, esta de acá, se utiliza de diferentes maneras. ¿Ok? Se puede utilizar como a y se puede utilizar dividiendo dos verbos también. ¿Sí? Pero por el momento, acá no está como dividiendo dos verbos, sino que está dividiendo, ¿verdad? Está funcionando como partícula para unir dos palabras, nada más. ¿Sí? Sí, gracias. Sorry. No recordaba que va unido el going to. No, se preocupe. Sí, gracias. De hecho, Mauricio, sorry que lo vuelvo a interrumpir. De hecho, no es que... De acá en esta oración no es que el going to vaya junto, ¿verdad? Sino que el going va separado. Esta estructura de acá sí va junto con el going to. Ese sí, mire. Pero acá la utilizamos porque realmente vamos a agregar más información. Entonces, por eso necesitamos esa partícula para unir, interlazar como las dos palabras. Los dos ideas, ¿verdad? Yo estoy yendo a la playa, ¿ok? Yo estoy yendo a la playa. Y aquí, de hecho, me faltó el time expression. Digamos tomorrow. Yo estoy yendo a la playa mañana, ¿sí? Entonces, si yo se lo quito, yo estoy yendo playa mañana, digo. Yo estoy yendo la playa mañana, ¿sí? Entonces, acá se lo ponemos para que tenga sentido. Pero en esa estructura sí va el going to por ley junto. No la vamos a ver todavía, pero guys,
solamente les digo para que no nos confundamos con el going to, es que toco este tema, ¿sí? Dígame, Jaime. Pero antes, Mauricio, ¿está un poquito más claro? Sí, gracias. Very good. Jaime, dígame. Tengo entendido que cuando utilizamos el going to, si vamos a utilizar la siguiente palabra como verbo, no le ponemos el ing, ¿verdad? Exacto. Exacto, no se lo ponemos. Utilizamos esa forma. Exacto, no se lo vamos a poner. Más sin embargo, guys, olvidémonos ahorita del going to, ¿ok? Porque si no nos vamos a confundir. Acuérdense que hay dos maneras de decirlo. Puedo decir I am, vaya, lo vamos a hacer como en afirmativa. Yo puedo decir I am going to the beach tomorrow y también puedo decir I am going to go to the beach tomorrow. La estructura de abajo todavía no la estamos estudiando, ¿sí? Esa estructura se llama going to, así se llama la estructura. Pero la de arriba es presente continuous, ¿sí? Entonces, la gran diferencia entre estas dos, guys, es que ahorita en el presente continuous no vamos a poner el going to. Acá está poniéndolo porque es el verbo que tenemos y lo tenemos que poner en ing, ¿verdad? Entonces, por eso lo estamos poniendo. Pero en esta estructura toda la vida va a ir un going to antes de otro verbo. Toda la vida, ¿sí? En cambio, en el presente continuo, guys, no vamos a tener un going to. Directamente nos vamos al verbo. I am going to the beach. I am not eating pizza tomorrow. I am not working on Sunday, etc. ¿Está claro, guys? Sure. Guys, necesito que me digan los demás si está claro. Please. Yes, teacher. ¿Seguros? Sure. No, yo no veo la diferencia, teacher. Honestamente, chata, no entiendo. Chata. ¿No ve la diferencia? No. Teacher, yo creo que la única forma en cómo van a ver la diferencia es explicándole que cuando uno ocupa el going to, es solo para oraciones en futuro, y cuando ocupamos la otra estructura de diciendo el verbo con ing es para un presente continuo, que son dos tiempos diferentes. Realmente, guys, vaya, miren, el presente continuous, ok, el presente continuous tiene muchos usos, ¿verdad? Y uno de ellas, quizás el 30% de uso del present continuous, guys, se refiere a un futuro, ¿ok? Se lo voy a poner acá. Se refiere a un futuro. Los dos se refieren a un futuro. Lo voy a poner acá, miren. I am going to the beach tomorrow. Y le voy a poner el otro que no estamos utilizando. I am not going to go to the beach tomorrow. ¿Sí? ¿Pueden verlo, guys? Y si en lugar de utilizar el going to, utilizar otro verbo para que no sea tan como repetitivo, porque yo creo que aquí es donde se está, donde no ve la diferencia en el uso del verbo. Ah, porque el going to podemos utilizarlo con otros verbos, no solamente. Tienes razón, vamos a cambiarlo. Bye. Eat, pizza, pongámosle. Pupusas. Ok. I am not going to pupusas. I am not going. I am not eating pupusas. Thank you. Buena idea. Jaime. Ok. Ahora ven este ejemplo, guys. Yes. Selena? Yes. Ok, so miren, entonces, no, yo no quería profundizar mucho en el going to, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer. Going to, dígame. Igual que quizás algunos compañeros, no sé, siento que quizás el hecho de habernos metido tanto e irnos desviando ha pasado que nos... Se confunden más. Nos hemos confundido. Ajá. Entonces, quizás usar una fórmula como más práctica, siento yo, porque si usted se fija, pues en el grupo
hay unos compañeros pues, que están más adelantados en el en la parte del conocimiento, no sé si porque han usado otro, ya están estado en otro grupo o es que realmente tienen pues una retentiva buenísima pues y se les queda todo de un chat, ¿verdad? Lo que no me pasa a mí, entonces no sé, yo realmente desde la clase de ayer a la de ahora me he quedado así como que definitivamente me he quedado como patinando, o sea, y no he logrado entender, siento que como que ha sido muy enredada la clase. No sé si me estoy equivocando y le pasa a los compañeros, pero a mí en lo personal siento que me he enredado y realmente no estoy comprendiendo. Desde la clase de ayer siento que ¿desde la clase de ayer? Ajá, me siento que como que me estanqué en esa parte. Y el hecho de estar ahorita ya casi que 10 minutos en esto de la explicación, no sé si habrá alguna forma más fácil, más práctica de poderla mostrar o enseñar para que no nos complique a los que creo yo que venimos del grupo anterior, que venimos un poco atrasados en relación al conocimiento, en relación a Jaime, a los otros compañeros que veo que tienen una fluidez en esto, entonces y lo comprenden muy bien, pues entonces, no sé, se lo digo de la manera personal, ¿verdad? No sé si habrá alguna forma como explicarlo de una manera más práctica. Sí, gracias Milton por su retroalimentación. Perdón, teacher, pero yo en esa estructura, en esas dos estructuras, la única diferencia que veo es el tú después del verbo. Después del verbo. O de la acción, perdón, del eating. Vaya, porque por ejemplo yo podría poner allá en eating. Vaya, no nos vamos a complicar, ¿tú? Así como dice no Milton, sé. Así como dice Milton, no nos compliquemos, ¿ok? ¿Por qué mencioné esto? Porque, pues, creo yo que muchos lo mezclamos en los ejemplos que acaban ustedes de mandar, ¿sí? Pero yo quiero que se enfoquen ahorita que el presente continuous, la estructura, subject, es que ustedes enfóquense en la estructura. Sujeto, ¿cuál es el sujeto? I, ¿ok? ¿Cuál es el verb to be? I am. Am, ¿verdad? Verb to be. ¿Cuál es el verbo en ing? Going. Ok. La actividad de realizar. ¿Dónde en la fórmula yo pido otro verbo? En no está. En ninguno, ¿verdad? Ok, entonces, quiere decir que cada vez que ustedes tengan más de otros dos verbos, no es la estructura requerida, porque la fórmula no se lo está pidiendo. Lo vamos a hacer simple y sencilla, como dice Milton, y tiene razón. Vamos a quitarla, ¿ok? Entonces, enfoquémonos ahora que en este momento vamos a ocupar un subject, I, verb to be, am, el not, que es para negarla, y el ing, que es eating. Y luego el complemento, ¿sí? El going to lo vamos a ocupar en un futuro, todavía no. Lo vamos a ver después de que se trata y todo. Si ustedes quieren ocupar una oración con el going, solamente ocupen el going. Ya nada más. I am going to. ¿Dónde están yendo, guys? To the park. ¿Cuándo? Where? Tomorrow. Okay. I am going to the park tomorrow. That's it. No le vamos a poner otro verbo. Solamente es. ¿Sí? Guys? Okay. Ahora me regreso. Dígame, Mauricio. En el caso de la negación que estamos viendo ahorita, es de agregar el not, ¿verdad? Exacto. Ahora, también se podría agregar el de la forma, creo, no sé si es contractada, I am done eating. Por supuesto que sí, es lo que les estaba mencionando, guys. Claro que lo podemos hacer de esa manera. Por ejemplo, acá la forma contractada sería I'm not working late this week. Jaime and Betty aren't, right? Aren't going to the beach. Dame un segundito, voy a poner esto en rojito, guys. Porque esas presentaciones yo se las mando y me gusta que estén bien, guys. Ok, you are having English classes at night. Simplemente le ponemos aren't, ok?
aren't having English classes at night. That's it. ¿Sí? ¿Cuándo se va a quedar conmigo? Ay, Milton, todavía hace falta, ¿verdad? Teacher. Ajá. Si quiere, le cedo mi puesto a Mr. Milton. Si no, con gusto me quedo. Ay, qué lindo. Gracias, Nelson. ¿Le parece, Milton? Milton, ¿le parece? Sigamos el curso como estamos para no entorpecerlo. ¿Seguro? No hay problema. No, cuando me toque mi turno, entonces me quedo. Vaya. Miren, ¿saben que eso que dijo Milton, si él no habla, ustedes no hablan? Y se lo voy a decir en español y así. Muchas veces yo le digo, guys, ¿tienen preguntas? Guys, do you have any questions? Nadie me dice nada, guys. Y ahí les estoy preguntando. Entonces seguimos y seguimos, ¿verdad? Yo necesito que si ustedes no están entendiendo algo o tienen preguntas, me lo digan. Porque si no, guys, estamos pasando a la siguiente página y no estamos aprendiendo, ¿sí? Así que, please, necesito que hablen y me digan, necesito más ejemplo, guys. Teacher, necesito más práctica. Obviamente, esa es la introducción apenas del tema, ¿sí? No hemos llegado a la práctica todavía. Por eso es que todavía ustedes se sienten así. Pero cuando ya lleguemos a la práctica va a ser mejor, ¿sí? Pero la introducción la hemos alargado porque el tema es un poquito más complicado. Pero así difícil no es, guys, ¿sí? Solamente que tiene un poquito más de estructura. That's it, ¿sí? Entonces, dígame, Jaime. No, solamente quizás para aclarar un poquito el problema del way to y esta forma que es la que estamos viendo actualmente. En español, nosotros por lo general utilizamos el going to en español, porque digo, voy a ir a caminar en la tarde. ¿Sí? Cuando en esta forma sería caminar en la tarde. Uh-huh. Exacto. Entonces, ese voy casi siempre lo utilizamos de esa forma. Y bueno, yo le voy a decir un secreto. No, yo soy profesor y mi especialidad es lenguaje y literatura y gramática. Entonces, por lo general, cuando uno le dice cuál es el verbo de esta oración, y le dice yo voy a salir a caminar, y todos dicen el verbo es caminar. En esta ocasión no es caminar, es voy. Ajá. Voy a hacer algo. Ese es el verbo que se está conjugando, el verbo ir. Y relacionándolo con la parte de inglés, ese voy a, siempre es como acciones a futuro y le agregamos el verbo que voy a realizar en el futuro, que sería, poniendo el ejemplo, voy a salir, o voy a caminar, o voy a comer. Entonces, si nos vamos a la parte del presente continuo, en esta forma que estamos viendo actualmente es caminaré por la tarde, comeré por la tarde, y así, sin ponerle el voy a. Pero por lo menos yo así lo entiendo y quizás no sé, tal vez le sirva así para que no nos sigamos haciendo bola. Sí, gracias Jaime, gracias por su aporte, ¿verdad? Yo no quise entrar más a detalle en lo mismo para no seguir, ¿verdad?, confundiéndolos más. Sin embargo, el punto que usted acaba de tocar es súper importante, Jaime, y nos va a ayudar. Ahora bien, añadiéndole a lo que dijo Jaime, guys, no estamos hablando de ese verbo de yo voy a ir, ¿verdad? No, después vamos a verlo. Ahorita lo que estamos viendo es el que dijo Jaime, ¿verdad? Yo estoy haciendo esto este día, que es en un futuro, ¿sí? ¿Por qué dicen ustedes yo estoy haciendo esto? Yo estoy yendo, yo voy a ir, como dice él, ¿verdad? Yo estoy yendo, porque si ustedes se fijan, guys, es que fíjense que en inglés hay muchos tiempos, ese es el problema. Utilizamos el will, el going to, y este que estamos viendo ahorita. Entonces, casi que lo mismo significa futuro, pero futuro, sí, ¿qué tan cierto es el futuro? Futuro que no es tan incierto, futuro que es cierto y el futuro que está planeado. Ah, pues el futuro que está más planeado es este, ¿sí? El futuro que está más planeado. Entonces, es un futuro nada más, véanlo así. ¿Guys?
No pongamos el voy a ir a dónde, voy a ir a hacer esto, como lo hacemos en El Salvador. Se pudiera utilizar el after. Sí. Pudiéramos decir, I am studying French classes after English classes. Después de estas clases. Después de las clases de inglés. ¿Sí? Eso sí se puede. Sí se puede. Porque ya eso me está dando a entender a mí que es un futuro. ¿Sí? So, guys. Ya lo vamos a ir entendiendo, no se preocupen, ahorita apenas estamos en la introducción, ¿ok? De hecho, el día de ahora vamos a hablar más del presente continuous, ¿sí? Pero quiero que lo entendamos que es un futuro nada más, estamos hablando del futuro, ¿sí? Un futuro planeado que ustedes tienen 99% de seguridad que se va a hacer, ¿sí? Milton, es algo que usted va a hacer con 99% de probabilidad que va a pasar, ¿sí? ¿Cómo se traduce en español? A mí no me gusta como mucho traducirlo porque no me gusta mucho que pensemos en español, sino que de una vez en inglés, porque eso nos confunde más, guys. Pero ¿cómo se traduce? Yo estoy haciendo algo en este periodo de tiempo, ¿verdad? Que sería en un futuro. Yo estoy haciendo la comida este domingo, ¿sí? Es algo que usted está más que seguro que va a pasar. ¿Sí? Milton, sí, ¿me entiende la razón, sí, de eso? Ese es el, sí, único, el único propósito del present continuous. ¿Saben que a veces nosotros vemos bastantes tiempos que tienen muchos usos? Vaya, el presente continuous solamente tiene el uso de futuro y que es un 99% de probabilidad que se haga. Si usted no tiene agendado eso o no le ha dicho a una persona que lo va a hacer, no lo utilicemos. Y en un futuro le voy a enseñar más opciones para que usted utilice, ¿ok? Si usted no está muy seguro, por ejemplo, usted quiere decir, va a llover ahora. No podemos utilizar este verbo, ¿verdad? A menos que usted vea que de verdad ya está relampagueando, ya usted vio una gotita de agua y que está usted segurísimo que va a llover, entonces usted dice, it is raining today, ok, it is raining today, o it is raining this afternoon, digamos que es en la tarde, y usted dice, it is raining this afternoon, ok, como que lloverá, ¿verdad? Esta tarde lloverá, súper seguro, ¿me entienden? Guys, necesito que me entiendan eso. Si no, por favor, ahorita es el tiempo que me digan, no, teacher, no le entiendo, por favor. Así como dijo Celina. ¿Sí? Rosa, Silvia, Sonia, necesito que empiecen a hablar. Ya no las escucho. Jacqueline tampoco. Yvonne tampoco. ¿Cómo están ustedes con esa información que se acaba de brindar? Entonces, present continuous solo se va a utilizar cuando está seguro que se va a realizar un evento. En un futuro. O algo que va a suceder. Exacto. Exacto. Con seguridad que va a pasar en un futuro. Así es. ¿Ok? ¿Okay? Ahí se van a utilizar los verbos con las reglas que nos dio ING. Ajá. Todas estas cuatro o seis reglas que nos dio. Exacto. ¿Por qué les di la regla, guys? Porque ustedes no van a venir a ponerle a todos los verbos el ING, ya estuvo, ¿verdad? Ajá. Sino que hay reglas para saberlos identificar. ¿Cómo se forma el presente continuous? Sujeto. Verb to be. ¿Ok? Verbo ING y complemento. Dentro del complemento va el time expression. ¿Qué es eso, guys? Con eso ustedes identifican si es ahorita o es después del evento. Ya les voy a decir eso, porque de hecho vamos a hablar ahora del presente continuo de los otros usos. Pero por el momento quiero que tengamos claro de que con ese time expression que estamos utilizando, this week, o sea, esta semana, la siguiente semana, esta noche, esta mañana, ¿ok? Eso se está utilizando para future events. ¿Sí, Rose, tiene preguntas? Consultarle, ¿verdad? Para este tipo de oraciones presentes continuos,
vamos a utilizar siempre los mismos reglas que estuvimos viendo el día de ayer, ¿verdad? Sí, con sí. Los verbos que le agregamos el is. Exacto. Ajá, eso era lo que estaba viendo yo ahí, pero dije voy a confirmar, ¿verdad? Muy que bien, si, Rosa. En este tipo de oraciones solo vamos a utilizar este tipo de... Ajá. Thank you, sí. Teacher. Solamente será la consulta. Claro que sí, mm-hmm. Rosa. Ahorita en presente continuous vamos a utilizar ese ing, por eso les di las reglas el día de ayer. Para utilizarlo, ¿sí? Porque si ustedes se fijan, vamos poco a poco, de lo más básico a lo más complicado. Yo siento que, guys, siéndoles honesta, yo siento que el problema será que ustedes se queden callados y no digan nada. Teacher. Que no participemos. Yo necesito que participemos. Y eso que estoy hablando mucho español, guys, no debería de. Dígame, Nelson. Go ahead. I am making a cake. Okay, for my birthday. Ajá. Se aplica para el, o sea, es una oración más o menos hecha, ¿verdad? ¿De cuál no está tema? Bien, muy bien. I am making a cake for my birthday. Pero Nelson, dígame. Ahorita, guys, fíjense en la oración que hizo él. Yo estoy haciendo un cake para mi cumpleaños, ¿verdad? Eso dijo. Yo me confundo, ustedes no se confunden, porque no se confunden si Nelson lo está haciendo ahorita, o sea, ustedes se fijan, quiero ver Nelson, ¿verdad? Si lo están haciendo ahorita, o se refiere que lo va a hacer tal vez otro rato, mañana, o dentro de un minuto. Entonces ahí hay que especificar, I am making a cake at night, podemos decir, I am making a cake at night. Dentro de 3 minutos él lo va a empezar a hacer. ¿Sí? Teacher. Dígame en eso. Es exactamente lo que yo quería escuchar, porque eso está corrigiendo mis ¿cómo se llama? Las oraciones que estoy. Sí, correcto. Entonces le agradezco mucho ahí por el. Ya sabe, Nelson. Entonces ahí le puede, agréguele nada más los time expressions. Sorry. Déjenme les abro el documento del día de ayer, la presentación. Me avisan si la pueden ver, please. Quiero ver, acá está, miren. ¿Pueden verla? Vale, miren. Acá está esto, miren, guys. Miren, se lo parece un poquito. Uy, sale. Acá está, miren. Esos son los time expressions que vamos a ocupar nada más para este tema que estamos viendo, miren. Tonight, tomorrow, en vez de este hombre lo voy a poner aquí. Vale, miren. Tonight, tomorrow, this week, next Monday, on Friday, on Saturday, next weekend, next year. Todos van enfocados en un futuro, guys. ¿Sí? Todos van enfocados en un futuro. So, ¿preguntas acerca de eso, guys? Es muy importante ponerle el time expression para que usted identifique si es en futuro o no. ¿Sí? Ok. ¿Todo bien claros hasta el momento? Yes, teacher. Guys. Jacqueline. So. Milton. ¿Todo bien, Milton? Mire que si Milton no habla, no hablan ustedes. ¿Tienen que hablar? Ok. Ok, so tenemos la forma affirmative form, ok. I am working late this week. Jaime and Betty are going to the beach this Sunday. You are having English classes at 9. El periodo de tiempo donde pasan estas acciones es en un futuro. ¿Qué se va a hacer? Se va a hacer. A menos que surja un inconveniente ahí, de verdad. Por fuerzas mayores, como dicen, ¿verdad? O que Dios no lo permita, ¿ok? So, the negative statement, lo único, dígame, Selena. Vaya, el ING es para proceso, para futuros, pero cuando yo digo, por ejemplo. El presente continuo, digamos, el presente continuo es para futuro. Exacto, pero cuando yo digo, por ejemplo, I am swimming pool. I am swimming in the pool. Ajá. Ahí estoy usando el swimming con el ing. Exacto.
y estoy diciendo que lo estoy haciendo ahorita, que no es exacto. Pero todavía no hemos llegado a ese uso, Celina. Ya lo vamos a tocar, no se preocupe. Okay. Yo sé que está eager. Creo que ahí radica mi error. No, ya sé, ya van a ver, ahorita vamos a entender todo, pero guys, seamos un poquito pacientes, vamos paso a paso, como pasos de niños, ¿ok? Yo sé que están súper ansiosos, pero este es para future. Ya vamos a ver los otros usos, don't worry. Pero hasta el momento, el uso de futuro queda claro, guys. Present continuous for future events is clear? Yes. Ok, so, este es el negativo, guys. Solamente le ponen el not y ya estuvo. Okay, I am not working late this week. Jaime and Betty are not going to the beach this Sunday. You are not having English classes at night. Y si lo quieren contractado, lo ponemos acá. I'm not working late this week. Jaime and Betty aren't going to the beach this week. And you aren't having English classes at night. Esto, guys, para que ustedes lo lleguen a manejar al 100%, requiere práctica y requiere volver a leerlo, ¿sí? Nada más así. Si después de esta clase, váyase y revise la presentación y lo vuelve a leer. Ah, ok. Ah, ya le entendí, porque uno así de la nada no se le va a quitar, no se le va a quedar las cosas a la primera, ¿verdad? Algunos sí tienen la capacidad, otros no. Porque puede ser que la forma de aprendizaje sea muy diferente, ¿ok? Claramente tenemos un poquito más de restricciones por ser digital, perdón, por ser en este momento virtual todo, más sin embargo tratamos de dar lo mejor, guys, para abarcar todos los tipos de aprendizaje. Pero lo que les quiero mencionar es necesitamos repasar, no solo nos quedemos con la clase, ¿sí? Y practicar. So, ya me mandaron ejemplos de negative statements, guys. Now, oh, by the way, I do apologize. Silvia, ahí ese ejemplo que me mandó, I am not going to work tomorrow, solamente déjelo un verbo. I am not working tomorrow. ¿Sí? Sonia, Sandra are not jumping this Monday. Are not going this Monday. Quítele el jumping. Un verbo, quítele. Rosa, I am not a birthday party on December. Okay, I am not having a birthday party. Porque ahí no está el ing. Okay, vamos a ver el de Nelson. Marcos, que me lo está mandando acá. I am not going to the meeting next week. Very good, Marcos. I am not going to the meeting. The meeting. We aren't here next year. No, we are not having classes, okay? We're not having classes next year. Okay, Marcos? La otra, they are not arriving on weekends. Very good. I am not singing in the concert. Very good, Marcos. Good job. Okay? Okay. So, ya vimos el negative. Questions about negative, guys? Preguntas del negative? Negative form? Teacher. Dígame. Ahorita yo me he confundido en dos cosas. ¿Qué diferencia hay entre don't y not? Don't y not. Uh-huh. El don't, acuérdese que va acá unido con el do, ¿verdad? Acá, mire, se lo voy a poner acá. Do y el not. Esto se convierte en not, don't, ¿verdad? Entonces, este es un auxiliar, el do, que se utiliza para simple present. Simple present nada más. Do and don't. Do and does, quiero decir. ¿Sí? Esto ya lo pasamos en el simple present. Y ese auxiliar se utiliza para negar una oración en presente simple o para hacer una pregunta. Pero como estamos viendo acá el verb to be más el ing, ¿ok? Acá el verb to be es muy diferente. El I am sería el verb to be, ¿verdad?
Y para negarlo, ahí sí tenemos que poner por ley el not. Ya no ponemos el don otra vez. I am not working. ¿Sí? Entonces el not aquí es para negar porque estamos ocupando esta otra estructura. Entonces es, la diferencia es que se ocupan en diferentes tiempos. Por eso. Quisiera decirles más, guys, pero no los quiero confundir. Así que esa explicación un poco sencilla le doy, Mauricio. ¿Ok? Gracias. Sí. Gracias. Quisiera ir más profundo, pero no los quiero confundir. luego nos vamos a dar cuenta, no se preocupen. So, guys, la otra pregunta, Mauricio, porque me dijo dos. The other question? No. Good. No. Ah, ok. Great. So, let's see. Sandra are not going to... Are not going to, ¿a dónde va a ir? Are not going to the cafeteria, por ejemplo. Sandra is not going, tercera persona. Sandra is not going to the cafeteria on Monday. ¿Ok, Sonia? Pero por el verbo está super good. So, let's see. ¿Puedo pasar a la parte interrogativa, guys? Ya hemos visto forma affirmative, forma negative. ¿Puedo pasar a la interrogativa? Yes, teacher. Okay. So, the interrogative form, guys, is pretty easy, okay? Acá, guys, vamos a pasar, acá solo son cuestión de inversiones en las palabras, solo se van a invertir las palabras, okay? Pasamos el verb to be para adelante. Dejamos el subject yo, ahí. No sé si soy yo, pero se me ha trabado la pantalla en la presentación anterior. ¿Los demás, guys, se ha trabado la pantalla? Sí, en la misma estamos. En la misma. Uy. Sí, vemos la anterior. Ah, ya sé por qué, permítame. Sí, es verdad, por eso es que yo me confundí también cuando estaba dando la explicación, porque no veía que en el ejemplo. Estaban viendo la otra, ok. Ahora, guys. Okay. ¿Estamos bien ahí? Sí. Okay. Sorry about it. Okay. Silvia. Me avisa si ya tiene un problema. Okay. Guys, la parte interrogativa, the interrogative form, okay. Pasamos, como les dije, el verb to be hacia adelante. Solo hay una inversión en las palabras, solo le invertimos. ¿Sí? Por lo demás es lo mismo. ¿Sí? Acá normalmente yo tendría que decir I am working late this week, ¿verdad? Entonces, para hacer la pregunta de yes, no question, porque esta es una yes, no question. Cuando yo digo, guys, yes, no question, eso quiere decir es una pregunta cerrada donde ustedes van a responder con yes o no. ¿Ok? Entonces, acá, guys, para nosotros invertirlo, voy a pasar el am al principio. Sorry. Voy a pasar el am al principio. Am I. ¿Ok? Y luego el sujeto. Solo esa inversión tengo que hacer. That's it. Lo demás sigue siendo lo mismo y le pongo el signo de interrogación al final. ¿Sí? Solamente así, guys. Solo es una inversión la que se tiene que hacer. Entonces, acá se convierte en Am I working late this week? Repeat after me, guys. Am I working late this week? Am I working late this week? Very good. What would be the answer? ¿Cuál va a ser la respuesta? Yes. No, yeah. Yes, I am. Yeah. Hi, no. Yes, I am. Yes, I am. O si no puedo decir no, no, right? No, I am not, ¿verdad? I am not. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí, guys? Yes. Sure. 100% sure. Okay, let's see. Next,
Are Jaime and Betty going to the beach this week? Yes. They are. Yes, they are. Para la respuesta ocupamos el mismo sujeto que tenemos acá, pero lo simplificamos y decimos they, porque hablamos de ellos. Y luego ponemos el are, que va acá relacionado con el que va al principio. Solo es un juego de palabras, guys. Next, are you having English classes at night? Yes, I am. Yes, I am. Very good. Yes, I am. O puedo decir, no. No. I am not, right? Y acá podemos decir, no. Oh, my God. No. They are not. Okay, guys, quiero que me hagan un favor. Guys, do me a favor. Denme una pregunta, pero en tercera persona. ¿Ok? Utilizando he, she, or it. Ajá. Is she making a cake for the next birthday? Is she making a cake for next. Her next? Her next birthday. Birthday. ¿Ok? ¿Preguntas de la tercera persona, guys? Teacher. Yes. No ha pasado lista, ¿verdad? No, no, no. Ahorita voy a pasar. Guys, questions about this? No? ¿Tienen preguntas, guys? Hablen, please. So, ¿cómo lo vamos a responder acá? Yes. Yes. She is. Yes. ¿Y en, sí. en negative, guys? Sí. No, no, she's not. ¿O pueden decirlo en contratado? No. She isn't. Very good. Ok, questions about these guys? ¿Preguntas? No. What about the other ones? ¿Tienen questions? Ok, mientras paso la lista, guys, mándeme un ejemplo al chat de con una pregunta y respuesta, ¿sí? Porque si no es así, no practicamos. Yes, no question and answer. Short answer, ¿ok? Ok, let's see. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Presente. Silvia Emerita Luna Barrera. Presente. Rosa Arelia Andrade Escobar. Presente, teacher. Milton Hernández Sola. Presente. Marcos Antonio Melgar Pérez. Marcos. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present, teacher. Uy, no se me duerma, Marcos. Yo no lo he escuchado ahora. No, teacher. Estoy dejando que los demás participen. Muchos participen. Ah, está bueno, está bueno. Sale, Marcos. No le sirve el micrófono para eso. Ok. Estuvo buena esa, Marcos. Linda Magali García Montoya. José Nelson Ruiz Moreno. Present, teacher. José Nelson, sorry. Present. José Mauricio García Hernández. Present. Thank you. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Jaime Antonio Velar Cortés. Present, teacher. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Present, teacher. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Ivonne. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present. Me trabó el micrófono. Ok. Isaías Onán Vázquez Rodríguez. Present. Francisco Eduardo Larín Pineda.
Francisco. Present. Cristian José López Pérez. Present. Celina Margarita Martínez de Chávez. Present. Seila Adelina Guzmán Bermúdez. Present. Guys, enciendan las cámaras, please. Turn on the camera. Ana Elida López Hernández. Present, teacher. Great, guys. Okay, good job. Solamente veo two here. Solamente dos preguntas, guys. Mándenme las preguntas, please. Questions. Make the question. Yes, no question. Ahora que están todos, guys, me complace anunciar que este Friday, on Friday, we are wearing pajamas on Friday. Okay? Why? Porque ya lo hablamos, guys. Así que, guys, this coming Friday, we are wearing pajamas. Wearing pajamas. Ok, vamos a utilizar pajamas. Los quiero a todos con sus pijamas el viernes, ya listos para dormir. Nomás termina la clase y a dormir, se ha dicho. Teacher, así no, que, teacher. Yes. Me van a ver con la pijama Friday. Del gato silvestre. Con la colcha del tigre. Guys, Friday Pajamas Day, ¿ok? El siguiente Friday vamos a ver de qué lo hacemos, pero vamos a tener como Fan Fridays. Vamos a tener Fan Fridays. De muchos se duermen, so vamos a ver cómo nos despertamos. No, no me había Miren, reído en toda la clase, teacher. Ya me hizo relax. Friday is movie time. Ajá. Como ahí está dormido y que va a reír. Va a creer. No se acuerdan cómo Henry se dormía, guys. Henry, si nos está viendo, lo extrañamos. Ya va a ver por qué no está en la clase. Pero, guys, ¿se acuerdan que Henry se dormía? Ay, no sé, Henry. Pero, ok. Guys, vamos a ver sí, me han mandado un montón de preguntas. Espérenme, ya no sé dónde empezarla. Déjenme ver. Esa pregunta, Isaías, estuvo buena. I really like it. Isaías, yo no he mandado nada. Jaime, is he coming today at home? Very good. Yes, he is. No, he is not. Very good. Is it a pencil, Ismael? Todavía estamos con el verb to be. Is it a pencil? ¿Dónde está la ing ahí? Como no ve la ing, ah, no, teacher, está malo. Entonces, pongámosle la ing, ¿ok? Yes, Ismael, thank you. Nelson, modifiquémosla, utilicémosla. Les voy a compartir la pantalla para que sea más fácil para ustedes. Ok, aquí tienen la fórmula, guys. Aquí tienen la fórmula. Ok, let's see. Vamos a ver. Ajá, Nelson, usted todavía se está quedando con el simple present. Perdón, teacher. Ok, no se preocupe, don't worry. Let's see. Isaías, is she traveling next month? No, she isn't. Very good, Isaías. Linda, miren esta niña, no hace caso, May. La vamos a hincar en grano de maíz, May. Is she bringing a cake tomorrow? Yes, she is. No, she isn't. No, she is. Yes, she is. No, she isn't. Dios mío, ya me estaba ocupando el wheel aquí. No, todavía no. Acá sería, is my sister coming to the church? Yes, she is. Okay. Sonia, am I eating late this week? Great, Sonia. Yes, I am. No, I am not. Good job. Guys, todavía espero a los demás. Mándenme las questions, please. Send me the questions. Okay. Ay, Marco. Is, ajá, a very Kenneth, Marco. Complete la oración. Yo complete la pregunta. Is, ajá, y todavía estamos con el verb to be, Marcos. Agréguele un verbo con ing también, ¿sí? Ok.
something on the weekend. Vamos a ver. I have more examples. No, my God. Okay. Are you going, Mauricio? Quítele el work. O quítele el going to. Solamente sería, are you working tomorrow? ¿Sí? Are you working tomorrow? Yes, I am. ¿Sí, Mauricio? Solo un verbo and that's it. Is my sister coming to the church, Ana Elena? Yes, she is. Falta ahí da y falta my, okay? Is she working tomorrow? Very good, Selena. No, she isn't. Or no, she's not. Silvia, el will no, guys. Is my sister traveling on December? Le falta la ing a travel y al principio es is, verb to be, okay? Are Silvia going to Seila? Quitémosle el going, ¿ok? Solamente dejémoslo como are Silvia. Are Silvia. Are Silvia o is Silvia? Is Silvia working in the office? Sí, Seila. Solamente working, ¿sí? Is Silvia working in the office? Guys, todavía estoy esperando sus examples. Milton no me ha mandado su ejemplo. Francisco tampoco. Yvonne tampoco. Aquí lo voy a esperar. Ya que lo están mandando en el grupo donde manda usted también estas cositas. Teacher, ¿dónde? Teacher, yo siento que mando mensajes, pero no los lee. En el otro lo están mandando. Solo Marcos. Is she, oiga, ¿cómo se le? Is she singing late this, is she, y hasta me trago, is she singing this, es que no sé, Marco, solo uno, espérame. Is she singing late this night, o is she singing late at night, cualquiera de los dos. No, she's not. Very good. Me olvidó poner el at night. Voy a mandarle otro, teacher. Un poema le voy a mandar. Vamos a poner algo. Marcos. Bájate. Tranquilo, Marcos. Vaya, póngalo en su lugar. Vaya, ok, guys. Todavía estoy leyendo. Very good, ok.
Is she working tomorrow? Yes, she is. No, she's not. Very good, Milton. Good job. Nelson, am I swimming? Am I swimming tomorrow? Perdón, teacher, se me fue el mensaje al revés. Al revés, ay, Dios, dale sí, vuelta. Perdón, ahorita, teacher. Jaime, is Cristian cold? No, ustedes. Saben que no están dejando descansar a Maya, tanto que están riendo. Jaime llama con su mamá, espéreme. Is Cristian calling her mother? No, he's not. No, I am not. Cristian, please call your mother. Así va, imperative. Call your mother. But I live with she. I don't need to call. Entonces, ¿de dónde se ha sacado eso? Fue Kai. Okay. Are you studying weekend? He's not talking with she. Ah, okay. They are living in the same house and not they are not even communicating, so he better call her, right? I got your point, Jaime. So, are you studying on the weekends? Yes, she is. No, she is not. He's okay. Is he going? Francisco. Francisco, Francisco, Francisco. Francisco. Vamos a borrar el going, ¿ok? Solamente póngale, is he running in the park? No, he's not. No, he is. I mean, yes, he is. ¿Ok? Francisco. Ok, sí. Ok. Ismael, are you dancing tomorrow? Yes. Yes. Yes, I am. ¿Ok? Ismael. Francisco. Yes, okay. Solamente la respuesta un poco corta. Okay, guys. Questions about interrogative form. Vamos lentos pero seguros, okay? Questions about this? No, teacher. Ok, Maggie está pendiente, miren, guys, de nosotros, tan chula. ¿Quién me está escribiendo? No crean que yo no. Is he eating popcorn tomorrow? Very good. Marco, ven que sí lo leo. Ok, great. So, we already reviewed present continuous for future events. Let's go to practice, ok? Vamos a practicarlo, guys. Let's go to practice. Vamos a escuchar algunas conversaciones. Listen to some conversations and write down the sentences that contain the structure, okay? Listen to a conversation. I mean, there are more than two conversations. Hay varias conversaciones en este listening, guys. Pay attention. ¿Estén listos para escribir? Write down the sentences que contenga la estructura presente continuous. Write it down, okay? Write them down, sorry. Are you ready? Ready, guys? Yes, they're ready. Ready, perfect. Okay, let me go and play this listening. That's an interesting listening. I really like it. No sé por qué, pero me gusta este listening, guys. Así que please pay attention. Be ready, guys. A escribir lo que escuchen, ¿ok? Do you listen? No? No, right? No yet? No. No. Okay, great. No, teacher. I don't listen. One moment. Let me share the sound. Here you have. Okay. Conversation one. Do you hear that? Yes. Yes, good. Can I hear you? Okay, todavía ven la presentación, right? Yes. Yes. Okay, great. Okay, let's do it
One, two, three, start. Van a haber conversaciones, guys. So, si ustedes quieren, pónganle conversation one, two, three, and four. Y ahí en cada una le van poniendo las oraciones. ¿Ok? Let's do it. Conversation one. Why are you leaving early? I'm going to the dentist. Why? Do you have a toothache? No, I'm getting my teeth cleaned. Well, if you are leaving early, I'm leaving early too. Fine with me. Conversation two. What are you doing tonight? I'm meeting my mom for dinner. Oh, where are you going? We are going to the new Thai restaurant. Join us. Thanks, but I can't. I'm playing futsal tonight. Well, maybe next time. Conversation three. What classes are you taking next term? I'm taking math and history. Nice. I'm taking math too. Who is teaching the class? Professor Smith is teaching it. Oh no, I hear he is hard. Conversation four. What is going on tonight? Bill is having a party. Oh really? When and where? He's having it at his house. It is starting at 6. Who is going? Everyone's going. You should come. Okay, guys. Now, let's do it one more time. Pero voy a ir conversación por conversación. Para que vayan teniendo chance, okay? No. Conversation by conversation. Dígame, Selena. Es que yo solo escucho where y no es la, la estructura que estamos viendo. Oh, try sí. It once again. Acuérdense que también van a haber preguntas que son WH questions, ¿sí? Okay. Donde dicen where are you going to, ¿sí? Why are you going late to classes, ¿ok? Son WH. So, ustedes escriben las que hemos visto, if you want, ¿ok? Affirmative, negative, yes, no questions, las que hemos visto hasta el momento. Si usted escucha un WH, todo lo que escuchemos. Sí, si escuchan un WH, pueden escribirlo, no worries, ¿ok? La cosa es que quiero que identifiquen el escenario, quiero que identifiquen, guys, en qué momento se lo están haciendo ellos, cómo lo están utilizando, que lo identifiquen y que escriban las oraciones que ustedes alcancen a escuchar. Que vamos a ir conversation by conversation, ¿ok? One by one. Conversation one. Why are you leaving early? I'm going to the dentist. Okay, listen. Why are you leaving early? Why are you leaving early? You leave early. Sorry. Leaving early. I'm going to the dentist. I'm going to the dentist. No. Why? Yes. Why? No. I'm going to the dentist, okay? Why are you leaving early? No, yes, I get it. No. Why? Why is? Guys, lo voy a mutear. Sorry. Porque, para que no. Okay, let's do it one more time, guys. Listen, vamos a ir una por una analizándola. Don't worry. Conversation one. Why are you leaving early? I'm going to the dentist. Why? Do you have a toothache? No, I'm getting my teeth cleaned. I'm getting my teeth clean. I'm getting my teeth clean. Well, if you are leaving early, I'm leaving early too. I'm leaving early too. Listen to that. You are leaving early. I'm leaving early too. I'm leaving early too. Ahí está la forma contractada. I'm leaving early too. Fine with me. Conversation two. What? Okay, that was the conversation one. Solamente eso. Vamos a la conversation two. What are you doing tonight? I mean, what are you doing tonight? What are you doing tonight? Okay. Miren la diferencia si yo digo, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Y si yo digo, what are you doing tonight? ¿Qué estás haciendo ahora en la noche? ¿Ok? Meeting my mom for dinner. Oh, where are you going? What are you doing tonight?
I'm meeting my mom for dinner. I am meeting my mom for dinner. Oh, where are you going? Where are you going? Going to the new Thai restaurant. Join us. Thanks. We are going to the new Thai restaurant. Join us. We are going to the new Thai restaurant. Thai, like the sauce, la salsita es Thai. Thai restaurant. Thanks, but I can't. I'm playing futsal tonight. Well, I'm playing futsal tonight. Well, maybe next time. Conversation 3. Vamos a la conversation 3, guys. Conversation 3. What classes are you taking next term? What classes are you taking next term? I'm taking math and history. Nice. I'm taking math too. I'm taking math and history. Ahí, another example. I'm taking math, okay? Who is teaching the class? Professor Smith is teaching it. Who is teaching the class? Professor Smith is teaching the class, okay? Oh no, I hear he is hard. Conversation 4. Okay, that was the conversation 3, guys. Let's go to the conversation 4. What is going on tonight? What is going on tonight? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué está pasando ahora? What is going on tonight? Bill is having a party. Oh. Bill is having a party, all right? Bill is having a party. Really? When and where? He's having it at his house. He's having it at his house. It is starting at 6. Who is going? It is starting at 6. It is starting at 6. Going. Everyone's going. Who is going? Everyone is going. Okay? You should come. That's it, guys? Conversation 1. Now, let me play it the last time. La voy a poner la última parte. La última vez, sorry. Last time. You listen again and you check. Okay? Conversation. Listen and check what you have. Okay, voy a ir conversation by conversation. Sorry, la voy a poner conversación by conversation, una por una. Be ready, please. Conversation 1. Why are you leaving early? I'm going to the dentist. Why? Do you have a toothache? No, I'm getting my teeth cleaned. Well, if you are leaving early, I'm leaving early too. Fine with me. Conversation. Two. What are you doing tonight? I'm meeting my mom for dinner. Oh, where are you going? We are going to the new Thai restaurant. Join us. Thanks, but I can't. I'm playing futsal tonight. Well, maybe next time. Conversation 3. What classes are you taking next term? I'm taking math and history. Nice. I'm taking math too. Who is teaching the class? Professor Smith is teaching it. Oh no, I hear he is hard. Conversation 4. What is going on tonight? Bill is having a party. Oh really? When and where? He's having it at his house. It is starting at 6. Who is going? Everyone's going. You should come. Conversation 1. Okay, guys, so what do you think about these listenings? There were 4 conversations. I want to hear what do you think about this, those conversations. What do you think, guys? Mm-hmm. Yes, what do you think? They talking so fast. Ay, Jaime. Okay, besides that, no estaban hablando rápido, guys. Bueno, un poquito. Ajá. Yes. What do you think, guys? She's going to the dentist. Ajá, she's going to the dentist. Let me ask you a question, guys.
are they talking about a near? Near significa close, o sea, cerca. Are they talking about a near future? Hablando. Guys, ¿están hablando de un futuro cercano ellos en las conversaciones? Yes or no? Yes. Yes. Yes, right? Are they talking about plans? Yes. Planners? Yes, he takes plans. They are talking about plans. Okay. Ellos están hablando de planes. All right. So, questions about these conversations? ¿Tienen preguntas, dudas de qué se trataron las conversaciones? ¿De qué se trataban? No, porque sí se entienden. Pero, o sea, van muy rápido y uno, yo por lo menos no pude copiar. O sea, yo sé que la primera iba, le estaba preguntando qué iba a donde el dentista y a qué iba a donde el dentista. En la última era que iba a ir a conocer un restaurante. La tercera no sé qué decía. La tercera era que si era el profesor de matemática. ¿En the second one? The second one is meeting. I'm meeting my mom for dinner. They are meeting the mom. I mean, she's meeting her mom for a dinner. So, guys, yo quiero que ustedes se den cuenta de que listen y ustedes no lo van a entender al 100% porque estamos aprendiendo, ¿ok? Pero hay que captar las palabritas que ustedes ya se saben y encontrarle un sentido. De eso se trata. Ahora que ya sabemos de que están hablando de un futuro de planes, ¿ok? Si ustedes escucharon la palabra restaurant, ok. Entonces va a ir a un restaurant. Si ustedes escucharon la palabra mom en meet, reunirse con la mamá. All right? So, son las palabras claves que ustedes van a estar agarrando. Y al final, guys, todo eso, su oído lo va a desarrollar. Y al final ustedes van a poder entender las palabras. Yes. Ese es el propósito. Por eso es que estamos viendo estas estructuras. Porque yo no quiero que ustedes nada más capten English classes. Quiero que capten, are you having English classes at night? ¿Sí? Por eso necesito que lo entendamos de esa manera. All right? So, let's see. I want to hear examples. Want to hear examples about the conversation. Okay. Number one conversation. Conversation number one. Give me the examples. I'm going to the dentist. Very good. Conversation number two. What are you doing tonight? Very good. Another example. I'm meeting my mom tonight. Very good, Mauricio. Conversation number three. I am taking math and history. Very good. Another example. What classes are you taking? Very good. Good job. ¿Qué tal si ustedes? Ah, no, teacher, pero mire, yo escuché que decía, what classes are you take? Y entonces, lo que hemos visto ahora, les voy a decir yo, el ING, ok, what classes are you taking? ¿Se fijan cómo aplicamos la estructura? ¿Ok? Probablemente ustedes no escucharon bien el ING, pero como saben que es la estructura, ahí está. Si lo vuelven a escuchar, taking, ok. So, number four, conversation number four, guys. Sorry, conversation number four. Who is going? Very good. Jaime, sorry. Who is having a party? Bill is having a party. Sorry. Bill is having a party. Very good. Good job. Guys, una cosa que también no sé si ustedes identificaron. No en todas las oraciones, en las conversaciones, tenían time expressions. ¿Verdad?
No todas tenían. ¿Por qué no tenían? Porque ya hay un antecedente, ya hay un contexto que se está hablando de planes. Por eso no todas tienen. Exacto. In the question. Yes. In the question, correcto. O en la pregunta o en la oración anterior. Ya está en contexto. A veces se omite, pero a veces no. Es muy importante ponerlo. All right? So, questions about this listening, guys. Escucho a las mismas personas participando. No es que esté diciendo que esté malo, pero quiero que todos participen, guys. ¿Ok? Quiero escucharlos a todos participando. Next class, necesito a todos participando. ¿Ok? Porque si no, no vamos a aprender. ¿Ok? So, let's see. Okay. Guys, do me a favor, please, and go to the page number 29. Vámonos a la página 29. Page 29 on the book. Page 29. Sorry about that. Sorry, it's not that. 29. Se me escondió esto. Okay. Page 29. Okay. Page 29. Here I have it. Okay. So we have a conversation here, guys. ¿Se fijan cómo vamos trabajando? Ya vimos writing. Estas son las habilidades que necesito que ustedes desarrollen, guys. Ya vimos la habilidad del writing. En la estructura, ya vimos la habilidad de listening, audio. Ahora estamos viendo la habilidad de reading, ¿ok? La lectura. Y ahorita vamos a practicar reading and speaking. Tenemos que completarnos en todas las habilidades, guys. Todos los skills, ¿all right? So, we have this conversation. Tienen 2 minutes, guys. 2 minutos para leerla, ¿ok? Necesitamos practicar el reading. 2 minutes to read it. Okay, lean the conversation, please. Finish, guys? Did you finish? Yes, I finished. Yes. Okay, great. So repeat after me, guys. Repeat after me, please. Quiero a todos hablando, okay? Let's practice pronunciation, okay? Hello, Henry. Hello, Henry. I have a question. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Hey, Peter. Well, Maria. Well, Maria is. No se me queden. But Julie is attending the conference this year too. So. But Julie is attending the conference this year too.
Este so, guys, es como entonces. Ok, entonces, y por eso son los tres puntos suspensivos. But Julie is attending the conference this year too. So, ok. I see. I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? I am presenting with Hector, the new accountant. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Sounds great. So I'm informing the committee about it. Guys, vamos a hacer algo, all right? I need you to practice. Pero si ustedes se fijan, guys, para nosotros deber de entender un tema full, tenemos que practicar, ir despacio. So, a mí me interesa bastante eso, guys. No quiero ir así como, y que ustedes no aprendan, ¿ok? Lento, pero seguro, tranquilos. Nos hemos atrasado este día, déjenme decirle. Like, for real, nos hemos atrasado, pero prefiero que nos atrasemos y que vayamos súper adelantados y no entendamos. So, la vez pasada, Maggie nos ayudó a hacer pareja. Estoy tratando de buscar ese mensaje y no lo encuentro. Vamos a dejar las mismas tareas por cuestiones de tiempo, ¿ok? Y el día de mañana, no es tarea. Solamente quiero que practiquen. Pero el día de mañana, guys, vamos a pasar a decir la conversation. Solamente leída, ok, pero si ustedes tienen algún momento de practicar la conversación, let's go for it, practiquemos, ok. Esta conversación, ahorita se la voy a pasar. Las mismas parejas de la vez pasada, please. Si alguien se queda sin pareja, I will be your partner, yo voy a ser su pareja, ok. Ok, ahí se las mandé, guys. Practíquenla una vez, con una vez que la practiquen, that's it, ¿ok? No les quiero quitar tiempo, solo practice once and that's it. Y mañana la practicamos, ¿all right? So, guys, let's see. Let's go to the page 30, please. Page 30, ¿ok? Esta, guys, es la estructura que ya lo vimos. Ya vimos esa estructura. So, you already know about this. Now, do me a favor and unscramble the following word to create sentences. ¿Qué vamos a hacer? Ordenar las palabras para crear oraciones. Tenemos hasta las 10 para hacerlo, ¿ok? Unscramble the following words to create sentences. Ustedes ya saben la estructura, subject, verb to be, ing form, and complement. So, solamente ordenamos las palabras. That's it. All right? Tenemos hasta las 10. Let's do it, guys. Let's do it. You can do it. Okay? If you have any questions, díganme, guys.
próxima semana. Jane está trabajando. Jane está trabajando en los reportes. Jane está trabajando. Guys, let me go through the attendance list mientras ustedes finalizan, ¿ok? Ana Elida López Hernández. Present, teacher. Sheila Deline Guzmán Bermúdez. Present. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Present. Cristian Josué López Pérez. Present. Francisco Eduardo Larín Pineda. Present. Isaías Onán Vázquez Rodríguez. Present. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present, teacher. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Present. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Present. Jaime Antonio Velar Cortés. Present, teacher. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Firmando. José Mauricio García Hernández. Present. José Nelson Ruiz Moreno. Present. Linda Magali García Montoya. Marcos Antonio Melgar Pérez. Here. Milton Hernández Sola. Present. Rosa Arelia Andrade Escobar. Present. Present. Silvia Emerita Luna Barrera. Presente. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Presente. Very good. Thank you, guys. Okay. Did you finish o en qué número se quedaron? Guys? Hello? I did finish. You finish? Los demás, guys? La mitad, teacher, a media, bro. Okay, no worries. We will do it together, guys. Let's see the number two. What will be the number two, guys? Hagámoslo juntos. What is the subject? Vamos, pongan atención. What is the subject here? Mark, right? Then I go with verb to be. What is the verb to be? Is. ING form? Sending. Complement. The letters. The next week. Very good. Good job. Okay. Here I have it. Acá la tengo, guys. Solamente acuérdense del
de la fórmula. All right, that will be easier for you. Number three. What will be number three, guys? Jane. What is the subject? Subject, Jane. Verb to be? Is. ING form? Working. 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 Complement? On the reports tonight, right? Tonight. Great. Okay. Let's see. What about number four? Walter, right? Where to be? Is. ING form? Signing, firmar. Signing, and the complement? The checks today. Very good. Number five, guys. Number five. Marina. Verb, Marina, right? Verb to be? Is. ING form? Organizing. Complement? The presentation in the afternoon. Good job. Okay, and the number six, guys? Guillermo is subject, right? Guillermo. Verb to be? Is. ING form? Going to. Okay. Compliment? The bank tomorrow. The bank tomorrow. Very good, guys. So here you have it. Okay. Solamente ir deformándolo con la fórmula that I already give it to you. Okay. So if you have any question, me dejan saber en el WhatsApp o en el grupo o mañana, guys. Los dejo ya porque ya me pasé 2 minutes. And I hope you have a wonderful night, okay? Descansen mucho, no se me estresen, please. Y cualquier cosa, estamos a la orden. Siempre estamos en comunicación. Tomorrow we continue with the practice. Mañana continuamos. Chicos, don't worry. Have a wonderful night, okay? Take care. And Nelson, okay. No se vayan. Good night, teacher. Mañana, ah, no, el viernes, pajamas. Okay, good night. Teacher. Okay, good night. Mañana. Good night. Good night. Bye-bye. Guys, cuídense. Good night. Se portan bien, tomen agüita. Teacher, do you can send the form, la fórmula? Sí, of course. Le voy a mandar toda la presentación, Mauricio, para que lo tenga. Thank you. You're welcome. Have a great night. Bye-bye. Le voy a pasar la de ayer, Olga. Porque como les digo, vamos un poco atrasados. So. Pero ahí está. Thank you, teacher. You're welcome. It's a pleasure. Repasen, guys. Repasen un poquito con 5 minutos and that's it. Ajá, Nelson, ¿qué me cuenta? ¿Cómo estamos? Tranquilos. Siempre con energía, ¿verdad? Me gusta su energía, Nelson. No la pierda, ¿ok? ¿Cómo está? Que ganas nos sobran, ¿verdad? Y energías también, ahí siempre echándole ganas. Ay, qué bueno. Un poco cansado, ¿cómo se llama? Uno, pero sí. Démosle, ¿verdad? Es normal. Todos venimos de un turno extenuante, ¿verdad? La mayoría. Sí. Sí, la mayoría. Y la cuestión es que, ¿cómo se llama? Ya no son las mismas energías, fíjense, pero. No, ya no. Ajá. Vaya, fíjese que la cuestión en lo particular, porque el tiempo vuela, es cruel. Ay, sí, horrible. Vuela. Sí. Hace unos días me decían, a mí de cariño me decían bicho negro. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasó, bicho negro? Hace unos días y ahora ya me dicen don. Es decir, no sé sentido te pasaron los años. ¿Cómo se llama? Es genial, pero el reloj también es cruel, no para.
Entonces uno si no aprovecha, no optimiza el tiempo, después como que se queda uno, pude haber hecho. ¿Verdad? Entonces, exacto. En este sentido, pues tratamos de aprovecharlo al máximo, ¿verdad? Haciendo cosas interesantes como aprender inglés, ¿verdad? Cuesta. Sí. Cuesta porque ya no es lo mismo un joven, ya tengo 50 años, pero igual, ¿verdad? Y vamos, me dice mi hija. ¿Por qué miente, Nelson? Yo no le creo. De verdad, sí, 50 tengo. Dice mi hija, ya está en la universidad, papá me dice, y es increíble cómo usted, si no está aprendiendo una cosa, está aprendiendo otra. Y así, ¿verdad? Mirarme, eso, sí. A manera de darles el ejemplo a ellos también, ¿verdad? Para que se motiven. Dice mi hija, yo me levanto a las 4 todos los días. Y los chipotes de horas son arganes, ¿verdad? Ella se levanta como hoy estudia, así como en línea, ¿verdad? Papá, ya me voy levantando a las 9 de la mañana. No, hija, le digo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible? Después estás atrasada a las 10 de la noche con las tareas que estás presentando. Entonces, por ahí vamos nosotros echándole ganas, ¿verdad? Más sin embargo, como le dijera, yo me siento un poco más atrasado que todos, ¿verdad? Porque siento que algunos le hallan más, como lo decía Mr. Milton, le hallan más que otros, pero, ¿cómo se llama? Siento también que del módulo anterior a este he aprendido mucho, ¿verdad? Puede ser poquito en comparación con algunos otros compañeros, pero me siento bastante avanzado y con muchas ganas de seguir adelante. Espero que tener éxito. Nelson lo va a hacer, no dude de eso. Mire, usted es una de las personas en el grupo que más participa y eso le va a ayudar a usted. No, le va a ayudar siempre, siempre, siempre. Donde quiera que esté. Y en esta clase de inglés es lo que más le va a ayudar. Y porfa, le pido que esa participación la duplique o la triplique. Porque la por usted, Nelson, aprenden otras personas que tal vez le dan pena preguntar. Entonces, sí, es cierto. Eso nos está ayudando un montón. Usted nos está ayudando un montón. Y no, mire, la verdad, Nelson, como yo les digo, hay diferentes tipos de aprendizaje, ¿verdad? Cada uno aprende de diferente manera. Está la manera, ¿verdad?, auditiva. Usted aprende escuchando, usted aprende haciendo algo, usted aprende leyendo, usted aprende, ¿verdad?, practicando. O sea, hay diferentes tipos de aprendizaje. Cantando. Hay un montón de tipos de aprendizaje. Y mire, y lo virtual a veces tal vez nos limita un poquito, ¿verdad? Mucho. Yo trato la manera en las clases de hacerlo de diferentes maneras, de muy dinámica, de que de verdad todos los aprendizajes se pongan en práctica. Y las habilidades en el idioma también. Porque son 4 habilidades, listening, auditivo, speaking, hablar, okay, reading, leer, ¿sí? Entonces, y writing, escribir. Esas 4 habilidades las tenemos que desarrollar. Listening, me dijo. Listening, exacto. Listening, reading, de leer, reading. De leer. Writing, escribir. Y oído. Speaking. Oído. Speaking, de hablar, speaking. Nada de hablar. Entonces, son 4 skills. Tenemos que ponerlas en práctica. Entonces, y ahora, digamos, el montón de temas que tenemos, ¿verdad? La montón de cosas que tenemos que aprenderlo. Entonces, yo siento que no hay una persona, y créame que se lo digo así, no le estoy dando mentiras ni lo hago por hacerlo sentir mejor, claro que no, Nelson, pero en la clase donde estamos ahorita, yo no veo a alguien más avanzado que otro. Para sí, nada. No, o sea, sí, sino sí que se... Es la manera, es, tal vez, cómo se desenvuelven, podría decir. Sí, no, teacher, fíjese que ese planteamiento es bastante colectivo, pero, no sé si me enredo en las palabras, es colectivo, pero también es particular, o sea, es de varios, pero es cómo lo enfocamos a veces. Exacto. Uno en el afán y el anhelo de aprender, uno siente que tal vez el otro va más adelante, pero también el otro tiene un manojo de nervios igual que uno, ¿verdad?
Entonces, pero yo considero, también, Nelson, que usted, imagínese que usted es lo que piensa, y yo considero que usted es uno de los que más nos saca adelante la clase, por sus preguntas, por su entusiasmo, por su participación, y eso hace que usted aprenda. Entonces usted puede decir, no, yo siento que tal persona puede más. Ah, pero es que gran diferencia, porque usted está participando, Nelson, y usted está activo en la clase. Tal vez el poquito que esa persona sabe de más, porque ya estudió antes, tal vez ese poquito usted se adelanta y llega al mismo nivel porque usted es activo en la clase, ¿me entiende? Entonces usted se llega a un nivel a nivelar. ¿Qué pasa con las personas que no hablan nada? Se fija que a veces yo veo toda la clase, no la escuché, digo yo. Teacher, ahí ese es el problema, porque, pero ahí ya depende de cada uno, ¿verdad? Yo trato toda la manera, mire, sale diciendo, no lo he escuchado, no lo he escuchado, tal cosa, pero ahí, y ahí sería, es más seria la situación, porque ahí no estamos llegando al aprendizaje porque no está activo en la clase, y eso es lo que usted tiene. Entonces ahorita usted se va a sentir, ahorita yo les digo, chicos, ustedes se van a sentir frustrados, pero esa es la manera. Ya van a ver que el otro, nivel por nivel, ustedes van a ir diciendo, ay, ahora le entiendo un poquito más, un poquito más, un poquito más, hasta que al final todo ese conjunto se llegue a un todo, y ese todo sea el aprendizaje, y van a llegar al éxito. Sí, fíjese que es interesante lo que usted acaba de tocar, ese tema es bien genial, porque en esta área, tal vez por la experiencia en diferentes áreas en las que me he movido, pero pienso, como hay muchas personas que no participan, es importante esto, que no participan porque tenemos pena o no sabemos hacer o no sabemos estructurar una pregunta. En el caso mío en particular, a mí lo que me cuesta estructurar es una frase en inglés. No sé dónde va el verbo, el complemento. Bueno, me ha costado, pero todos los días practico un ratito, hago mis tareas y me pongo como que ahí. Es interesante. Pero ojo, lo que le quería decir es esto, que sería genial que tal vez las personas, o no sé, hacer una lista, o las parejas que usted está haciendo, y que no es que nos obligue, sino que nos ponga, vaya, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, para que no se quede nadie sin participar, porque es cierto, hay varios ¿cómo se llama? Compañeros de nuestra familia actual que no participan en preguntas, en verdad. Pero Nelson, mire, no se ha fijado que yo les hablo. Jacqueline, digamos, póngale uno en particular. Ejemplo, Jaime, Cristian, y no responden, ya no. Y entonces, y a veces yo también, es como que pienso, y me gusta su idea, y de hecho a veces la practico, y a veces tengo que seguirle metiendo más presión. Pero a veces yo digo, time consuming, ¿verdad? El tiempo, lo que usted dice. Ah, eso es cruel. Sí. Eso es cruel. Entonces se yo quisiera rápido. Que probablemente todos estuviéramos activos para que el tiempo nos abundara más. Pero sí. Yo trato la manera. Mire, ahora, por ejemplo, yo les dije, más preguntas. Chicos, tienen más preguntas. Porque la misma observación me la hizo ayer Mauricio. Me dice, teacher, pero usted pregúnteles más y más y más hasta que saquen algo. Y mire, ahora. Personalizar. Sí, personalizar un poco más las preguntas. A cada por ejemplo, uno, exacto. A cada uno. Vaya, léame usted esta. Entonces ya entra y se la va a ir quitando, rompiendo el hielo. Yo me acuerdo le voy a contar una pequeña anécdota así en 30 segundos. Hace años, un par de años, yo participé en consejería matrimonial. Tuve la oportunidad de tratar un año en consejería, valga la redundancia. Y cuando tenía un grupo de parejas grandes, yo veía muchos tímidos, o sea, así como que se le quedaban viendo. Entonces yo me iba y les hacía una pregunta personal, directo con ellos, y la hacíamos juntos, hacíamos ¿cómo se llama? La lista de preguntas que ellos tenían, y la hacíamos juntos. Entonces la gente va rompiendo el hielo. Va rompiendo. Se va animando. Exacto. Se va animando. Entonces, si uno lanza una pregunta a nivel general, yo, por ejemplo, a veces me quedo callado, tengo una respuesta, pero hay otros que están ahí, entonces dejamos fluir. Y yo aprendo también de otros, ¿verdad? Porque sinceramente, le voy a decir, de los que a veces preguntan mucho, yo estoy aprendiendo.
Y cuando hay un espacio... ¿Cómo usted en eso? Así dicen los demás de usted. De usted. Y a veces cuando me dan chance, pues entonces también participo, ¿verdad? No, está bien, y verdad, mire, ese es el propósito de estas, de este one-on-one o estas sesiones, ¿verdad? Porque yo le digo a todos, les digo, la perspectiva que ustedes tienen no es la misma que, no es la misma que yo tengo. Ustedes están viendo la clase de otra manera y yo también. Entonces, a mí me gusta escucharlos a ustedes y ver cómo podríamos mejorar, cómo podríamos agregar más cosas. Y ahí vamos, ¿verdad? Un yeah. poquito de todo. Entonces, así nos complementamos. Nos complementamos. Le agradezco mucho por eso, Nelson. Y quisiera nada más para terminar, porque no lo quiero también quitar mucho tiempo. Por mí está bien, no se preocupe. Pero Nelson, yo quisiera preguntarle, de alguno de los temas que hemos visto hasta el momento, ¿usted quisiera como un tipo de refuerzo? Yo le puedo mandar prácticas si quiere, videos. Videos. Mándeme, mire, mándeme, Nelson, en el teléfono, en WhatsApp. Por el pero, tiempo. ¿Pero cuál? A mi WhatsApp. Mándeme el número. Yo a ver, déjeme ver. Usted no. Mande. Deme sí, su. Número. Deme la terminación sí. de su número y le voy a escribir ahorita. Vaya, sería. Déjeme ver. Quiero ver. Yo estoy tratando de buscarlo también. Si no la busco, usted es Olmos ahí en el grupo, ¿ya? Ajá, exacto. Ah, pues voy a buscar ese número ahí. 7481 2192, ¿ese es? No. No es ese, su pero, número. Ah, cómo no. Sí, ¿verdad? Vale. Es, espérame, déjame. Ahorita le escribí. A ver si no le escribo a alguien más. No, cómo no, ahí cayó. Ya, vaya. Sí. Mándeme, por favor, Nelson, una lista, por así decirlo, mándemela, no hay problema. De estos temas que hemos visto ahorita, ¿qué temas usted cree que necesita un poquito más de refuerzo? Yo le puedo mandar, vaya, mándemelos. Le voy a mandar ejercicios. ¿Sabe qué? Yo me comprometo a mandárselo esta noche, porque mire, al igual que usted, igual pasamos, creo yo, durante el día ocupados y a veces uno se le va. Yo me comprometo ahora a hacerlo. Dedíquese 5 minutos ahorita, al final de esta conversación, y me manda, por ejemplo, presente continuous, el negativo de simple present, teacher, no mucho, las reglas del ING, y yo voy a buscarle videos y ejercicios para que usted lo entienda un poquito mejor, porque como yo les digo, el aprendizaje no es solamente esta clase, tenemos que practicar, tenemos que leer más, entonces... para que se vea más, ¿verdad? A fondo ese aprendizaje. Hagamos sí, eso, Nelson, excelente, y yo atención. Con gusto le voy a ayudar con eso, y cualquier otra pregunta, no duden en hacérmela en el WhatsApp, ¿le parece? Thank you, teacher, agradecido por la disposición que usted tiene, la verdad es que quizás nos hacía falta estos 10 minutos para sí, entrar en calor, porque la verdad es que uno a veces también da un poco de, no sabemos, un poco de pena, las tareas suyas son también bastante, me imagino, pero lo voy a hacer inmediatamente, nomás termine la conversación. Por favor, ¿verdad? Yo voy a estar esperando su mensaje para yo buscarle. Oye, me comprometo a dedicarme unos 10 minutos en eso y mandársela por el tiempo que hemos pasado ahorita. Pero si usted, Nelson, en algún momento, usted me dice, teacher, explíqueme tal cosa, rapidito yo le mandé un link de Zoom y lo hacemos, Nelson. Mire, no tenga pena. Yo soy bien así. La verdad, usted se fija cómo soy, ¿verdad? Yo a mí me gusta de verdad dedicarles tiempo. Si algún momento, no, en ese momento, perdón, valga la redundancia, no tengo tiempo, probablemente yo le voy a contestar después o le voy a decir, mire, puede a tal hora. Pero yo estoy a su disposición. Usted dígame, teacher, ya vi el video, pero todavía como que no. Rapidito le voy a mandar un link, le voy a decir, métase, y ahí lo discutimos, no hay problema, ¿sí? Excelente, teacher. Muchas gracias, Nelson, por su tiempo. A usted. Gracias siempre por su participación en la clase, no cambie eso, y es un placer, de verdad, estar con ustedes, chicos, y les deseo que tengan una excelente noche, muchas bendiciones, ¿ok? Igualmente, teacher. Bueno, adiós, Nelson, bye-bye. Bye.